¿Qué pasa, chicos? Soy Herier, bienvenido a un nuevo episodio de Primeras Impresiones. Hoy, en directo. Mira, estamos aquí en directo, estamos en Twitch, ¿vale? Tienes enlace en la descripción, pásate, coño. Vamos a probar Vexland. Demo del Steam Next Fest. ¿Tiene una pinta este juego? Es una locura. Gente, saludad de YouTube, ¿vale? Y decirles que vengan, coño. Que la gente no viene, no sé por qué, coño. Si estamos aquí de chill todos los putos días, jugando indies a todas horas. O sea, solo jugamos indies aquí en Twitch, únicamente. Pero bueno, yo qué sé, la gente que haga lo que quiera. Es un juego pixelar precioso que recuerda bastante a Forager. Si habéis jugado Forager, que es un indie argentino, que es una maravilla, parece que este juego se le parece mucho, así que quiero probarlo. Sin más, play, empty. Coño, voy a hacerme a Wasname, espérate. ¿Esto le pega a Wasname? Yo creo que sí, ¿no? Blanquita. Es muy blanca, así. Y la camiseta rosa también. Ya está, Wasname. ¡Ah! ¡Vámonos! Level 1, sube de nivel. Por una suerte de tier 3 quería dar fotopatas, es verdad, ¿eh? Si te suscribes con tier 3 te envío tu... por privado, fotopatas. Here, lost. Este mundo parece maldito. ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Dónde estoy? Demasiadas preguntas, pero primero necesito explorar, sobrevivir, encontrar respuestas. Ajá, espérate. A ver. Ah, puedo moverme. El tutorial es maravilloso. Un momento, vamos a bajar un poco el sonido. Voy a ponerlo en 85. Ok. Tengo oro, desbloquear una zona. Un cofrecito. Tío, me encantan las animaciones. Me parece precioso. A ver. ¿Esto qué es? Un mercado. Puedo comprar dos de madera por uno de oro. ¿Merece la pena? No, todavía no, ¿no? Cofrecito. Vale, maderita. ¡Ah! ¡Puedo venderla! Ah, ¿y esto qué es? Twig. ¿Qué es twig? ¿Qué significa twig? ¿Un arbustito? ¿Cómo lo...? ¿Cómo lo trabajo el arbusto? No puedo, ¿no? ¿Todavía? Vale. ¿Cofrecito? Tablones. Tablones y dinero. Let's go. Vale. Hace tiempo te vi jugando un juego que parecía Comandos. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Quizás sabes si hay más juegos de ese tipo que además sean cooperativos para jugar con alguien. ¿Qué es esto? ¡Un nuevo blueprint! ¡Eh! ¡Un banco de trabajo! Craftear. Oye, me está pareciendo precioso este juego, ¿eh? Un hacha de madera. ¿Vale? Me está gustando muchísimo. Ok, a ver, Ah, colocar, ¿no? Poner aquí... ¡Oh, Dios mío! Esto es como Forager. ¿Y qué hay? ¿Otro arbustito? Vale, más twigs. No me queda dinero, por lo cual tengo que vender, ¿no? Dos monedas. Desbloqueo aquí. Otro blueprint. Esto es para hacer... Ah, esto es para con la madera hacer tablones. Destruir. No, destruir no, perro. Véndelo, no. 40 por una moneda. Me está estimando, ¿no? Me está 40 por una moneda. Está borracho. A ver, ¿qué hay aquí? Vale, un poquito de plank. Dame esto. No me queda dinero. Oye, porque solo me dan twigs de esos. ¿Y dónde consigo dinero? Para hacer un hacha necesito plank y piedra. Vale, pero ¿cómo consigo yo dinero ahora? Estoy en el limbo ahora mismo. Ahora mismo estoy en el limbo, ¿qué hago? Tengo que esperar a que salgan los recursos, ¿vale? Solo me dan twigs y no puedo venderlos, ¿eh? ¿Puedo mejorar esto? Ah, puedes mejorar la tienda para que te ofrezca más cosas. Level up, a ver. ¡Ah! Un árbol de talentos igual que el Forager. Voy a compararlo mucho con Forager porque parece que es la inspiración de este juego. ¿Esto qué es? Los recursos naturales crecen un 20% más rápido.
10% de velocidad de movimiento. 20% de velocidad de crafteo. 5% de probabilidad de obtener una moneda cuando crafteas un ítem. Gente, ¿qué le daríais vosotros? A ver, podría darle esto. Y al craftear me da dinero. Porque velocidad de crafteo ahora mismo es un poco irrelevante. Quizá más adelante con automatizaciones y demás. Velocidad de movimiento. O que salgan los recursos. Hombre, quizá que salgan los recursos más rápido. Puede que sea lo mejor ahora, ¿no? Porque hay que farmear, ¿no? Yo creo que esto es lo mejor ahora. Moneda, no, pero no voy a craftear nada. ¿Qué tengo para craftear? Uy, mira, tengo inventario. O sea, tengo... Ah, sí, puedo hacer esto. ¡Ah, con los twigs hago madera! Yo creo que ahora mismo renta. Espérate, ¿cómo subo de nivel ahora? Aquí. Es igual que Forager. Me encanta, y no lo digo a malas, ¿eh? Cuando digo que es igual, me parece la hostia. Vale. Maderita, toca hacer 40 para poder vender, ¿eh? ¿Puedo hacer algo? Ah, la piedra, es verdad, necesito piedra. Vale, voy farmeando un poquito. Madera, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué coño acabo de hacer? Soy imbécil. Vale. Mira, tengo 3 de madera y tengo que... Necesito... Con 40 me das una moneda nada más. Me estás robando. Aquí no puedo hacer nada. Vale, creo que el comienzo, esta parte, debería ser un poquito más ágil, ¿eh? Esta parte tendría que ser un poquito más ágil. Porque fíjate que vamos a estar aquí un buen rato hasta que consigamos los 40 tablones. Ay, hay un botón de craftear todo, soy imbécil. Los guardias son para mejorar la tienda, no para venderlo, no. Mira, por 40 me da una moneda de oro. Bueno, lo vemos. ¿Qué pasa, Nai, cariño? ¿Cómo estás? Alegría verte. Vale, mientras tanto aquí de chill. Y la música es súper agradable, ¿eh? Ahí, ahí. Farmea, farmea, farmea. Si voy a subir... Voy a subir de nivel otra vez. Gracias a todo. Subo nivel. A ver, ¿qué me das ahora? 25% de probabilidad de obtener doble. O sea, doble recursos cuando recolectas un arbusto, ¿no? Menos 10% es también usado cuando bueno, prefiero esto. ¿Tú qué es? Vale, obtener comida extra. ¿Dónde se ve mi estamina? 98 de estamina. ¿Me dará doble recursos igualmente? ¡Ah, coño! Claro, no, es una moneda por cada tablón. O sea, por cada... No me lo habéis dicho. Era una moneda por cada bloque de este... Bloque no, tronco. Joder. Vale, pues compro aquí. Cofrecito. Ole. Aquí. ¡Un árbol! Vale, otra moneda aquí. Otra aquí, otra aquí. Hostia, vaya vicio. Este juego va a ser un vicio. ¿Esto qué es? Comida. Esto es comida, ¿no? Respawn point. Se va a liar aquí, ¿no? ¿Quién ha puesto esto aquí, coño? Estorbando. Vale, ¿puedo poner esto? Ah, mire, puedes asignar aquí cosas. 1 y 2. Opinión del juego hasta ahora, gente, que llevamos 10 minutos. Un blueprint. Ahora puedo hacer tablones. Supongo que los puedo hacer ahí, ¿no? La musiquita de los Sims. Vale.
Mira, puedo hacer tablones ahora. Con la madera puedo hacer tablones. Cojonudo. ¿Y tú? 25 tablones y 25 de oro para poder mejorar, tú. Voy a vender la mitad de los tablones que tengo. Vea, level up. Pues ahora sí me renta lo de craftear más rápido. Colocar estructuras dará experiencia. O sea, construir cosas da experiencia. 20% de probabilidad de craftear dos ítems. Hostia puta, qué bueno eso, ¿no? Vale, monedita. Hay que hacer planks de estos. Podríamos hacer otra carpentry de este, ¿no? Podremos hacer otro carpentry para que vaya más rápido. Carpentry. ¿Cómo se dice en español? ¡Piedra! No tengo pico. Gente, necesito un pico. ¿Cómo me crafteo el pico? Aquí. Me pide piedra el pico. ¿Pero cómo me hago el pico si no puedo picar piedra? Carpintería, no, pero tendrá otro nombre, no es carpintería. Tiene que ser como estación de carpintería o aserradero o algo así, no carpintería, ¿sabes? Aserradero, yo creo, ¿eh? Vale, tengo ya para... No, no, me falta la piedra, ¿qué cojo? ¿Cómo me hago eso? 9 de estos. 25 necesito. No, esto no. Cancela, cancela, cancela. Bueno, ya terminas. Me hago otro carpentry. Y aquí hago planks. Venga. Con el hacha podrás piedra. No, con el hacha no puedo picar piedra, no me deja. Pero lo que puedo hacer es desbloquear un poquito más, ¿no? Pound. Pound. Una seta y unas berries. Gente, me está flipando, ¿eh? Craftear dos ítems. Caminas más rápido en caminos pavimentados, en caminos. Cómo salen las cosas, re rápido. Imagino que cada vez costará más subir, ¿no? Ponte a hacer de esto y ponte a hacer de esto. Que necesito un montón, perro. Más tweaks. Aquí, una seta. Pim, pam, pim, pam. Puedo vender madera, ¿eh? Sacar pasta. Sí, tío, que la herramienta no se gaste me parece un puntazo, ¿eh? Que la herramienta no se gaste me parece la polla. Que no tengas que estarte haciendo un hacha, un pico cada dos segundos. Vale, podemos vender. Lo vendo todo, tengo 9 monedas, puedo comprar 2 zonas. Lo que necesito un poquito de velocidad de movimiento, ¿eh? El personaje va lento, no tienes ningún tipo de dash. Ah, si tengo comida aquí arriba. O sea, estoy muriéndome de hambre. Vale. ¡Qué juegazo, tú! La V que hace. Para craftearte una mesa de trabajo y para craftearte un carpentry. La gente. ¿Estáis escuchando la música? O sea, ¿estáis escuchando la música? Velocidad de movimiento, dámelo.
10% de daño melee. 10% de probabilidad de encontrar un loot extra en los contenedores de las mazmorras. Hay mazmorras. Hay dungeons. Vale, escúchame, vamos a vender todo, tío. ¿Vale? Porque vamos a necesitar... ¿Qué es lo que tenía yo que hacer? Ah, un slot de estos, yo creo, ¿no? 25 y 20... Uf. Durito. Me he tapado a nivel de audio. ¿Cómo que me he tapado a nivel de audio? Quería que escuchaseis la música. No, está muy bajito ahora, ¿no? Ya. Está muy alto. Vale. Puedo hacer 10 de eso. ¿La música no se escucha? ¿En serio? Se escucha guay, ¿no? Está bien de volumen, yo creo. Tampoco quiero subir tanto. Vale, puedo vender 10 de estos. Lo bueno es que el mercado te da mucho dinero. Tío, el mercado da mucho dinero, ¿eh? Y cada vez te ofrece comprarte algo distinto. Eso está guay, o sea, la venta del mercado cada vez es distinta. A ver, voy a abrir otra parcela. Cofrecito. Full pasta. ¿Qué es esto? Desbloquear zona misteriosa. ¡Eh! Pico de madera. Pero, ¿what? ¿Cómo que pico? Pero si el pico ya lo puedo hacer, ¿no? En pickaxe. Ah, que es mejor que el mío. Espérate. Wooden axe, no. Ah, es un pico de madera. Ah, cojones. Es el puto pico de madera. No lo tenía. El otro es de piedra, que es el siguiente tier. Claro, ahora puedo picar. Ahora puedo picar piedra. ¿Ves? Ahora sí, claro, no tenía el pico de... Claro, es el primer tier. ¿Ves? Picamos piedra. Y ahora con la piedra que he picado, igual me puedo hacer el de piedra, ¿no? Ah, no. Stone. ¿Por qué no puedo hacer stone? Si lo tengo aquí. Ah, estos no. ¿Qué significa plebs? ¿Qué son pebles? ¿Esto no es piedra, coño? ¿Qué coño es pebles? ¿Y por qué voy tan lento? Ah, que me muero de hambre. Vale, perdón. Me está muriendo de hambre, perdón. Sigo poniendo probabilidad de una moneda cuando craftea. Esto sí lo quiero ahora. Probabilidad de obtener monedas de los enemigos, ¿no? Desbloqueas el Big Storage Box, la caja grande de almacén. Vale, puedo vender los tweaks. Espérate un momento. Un minuto para eso, ¿eh? Quiero ver qué es. ¿Puedo vender los 10 tweaks que tengo? Mira, pum, algo así. Pum, a tomar por culo. Y ahora puedo vender esto también. Pum, a tomar por culo. 49 dineros. Pum, también, a tomar por culo. Vale, tablones. 55 de dinero, mama. Vale, ¿puedo hacer la mitad? Aquí y aquí también. Joder, como estoy jugando, ¿eh?
Claro, tengo que convertir eso en piedra. Me hace falta la receta. Nos hace falta la receta para convertir los pebles. Guijarros, ¿no? Convertir los guijarros en piedra. Vale. Hostia, loco. Salen demasiadas cosas. No, no me da la vida, para farmear todo. Loco, no me da la vida. A ver. Puedo comprar esto ya. ¿Quieres mejorar esto? Sí. Y cambia la forma y todo. Y ahora puedes vender dos cosas a la vez. Y si, encima te pagan más dinero, Mira, te pagan tres por cada berry. ¡Oh! Me hago de oro, cabrón. Bueno, gente, aquí me voy a tirar 2 horas, Os lo digo, hasta que me pase la demo entera. No voy a parar. Acabo de desbloquear una enfermedad de juego. Estoy feliz. Me muero de hambre. Vale, ¿las setas se pueden comer también? Ah, las setas también me las puedo comer. ¡Eh! Gente, ¿qué es esto? Ah, un cofrecito. Ah, es un cofrecito, cabrón. ¡Hostia, esta zona es enorme! A ver. ¿Qué me han dado? Me han dado un frasco de algo. Un colectible, o sea, un coleccionable colectible con la cara. A ver. ¿Esto es piedra? ¡Esto es piedra! Collectors. La cabaña del colex. Del colex. ¿Cómo se dice en español? Bienvenido a mi cabaña, algo vacía, ¿no? Coleccionista, coño. ¿A qué te refieres con que no hay nada? Imagina que me traes objetos únicos y coloridos que encuentres por el mundo. Te daré algo a cambio, ¿no? Por cada uno de ellos. Eso es lo que haré. ¿Te puedes imaginar este lugar lleno de tesoros? Casa curiosidades, no sé qué, vale. ¿Vale? Esa botella es justo lo que quiero. Dámela. Ah, tú muerto. Vale. Venga, vale, tío. Este juego, Dios. Tengo para hacerme las herramientas nuevas. Se viene. Herramientas de piedra. Las parto de dos. Level up, papi. Vale, puedo vender esto, ¿no? Me acabo de forrar. Soy millonario. Soy millonario ahora mismo. Vale, vamos a comprar aquí, aquí y aquí. Flower, ¿qué es esto? Decoración. A ver. Ah, qué lindo. ¿Esto no se puede romper? No. Vale, sube de nivel. Los enemigos suelten cosas. Apídame lo de la comida, Desbloquea las trampas de pesca. Puedes pescar. Y puedes capturar animales también. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gente, ¿estamos en el GOTY? Lo digo totalmente en serio. Espérate, ¿puedo romper ese esqueleto? No, no he probado a romperlo, No. Esto es grande, Esto es una mazmorra, creo, Esto tiene pinta de mazmorra total. Grassland Burrows.
No entré sin arma. Me la juego. Parece un templo del Zelda, ¿no? Una poción de vida me han dado. Vale. Más pociones de vida. Me las voy a equipar por si acaso, ¿eh? Vale. Con cuidadico. Es verdad, tengo tres corazones, full Zelda. A ver. No, por favor, que no sea un puzzle. Zanahorias. ¿Me lo acaba de hacer la primera? ¿Me lo acaba de hacer la primera? Nuevo casco. Yelmo de la de las fuerzas oscuras. ¿Cómo que yelmo de las fuerzas oscuras? ¡Qué maravilla! Planeador de... ¿Cómo? ¿Planificador de decoración o algo así? Entrar al portal. Tío, está increíble. Cosmic Shard, es un recurso. Fragmento cósmico, ¿no? Esto me da 15 de comida, esto me da 12. Vaya pasada de videojuego. Abro aquí. ¡Eh, un blueprint! ¡Eh, una cajita para guardar cosas! Un cofrecito, ¿no? Para guardar cosas. Vale, cómete las berries, cómete las setas. Ok. ¿Qué es esto? Algodón. Esto es algodón, ¿eh? ¡Una pala! ¿Qué es esto? ¡Masonería! No, masonería no. ¿Qué significa masonry? Masonería por la cara. Es que no sé cómo se dice. Esto es algodón, ¿sabes? A ver, ¿la pala? Pásame la pala, a ver. Este juego es una locura. No me cabe en el inventario. Me tengo que hacer... Hostia, mira. Crea decoraciones para hacer que tu reino sea más, pues, más bonito. Trabaja con piedras. Ah, minería. Sí, tenéis razón, es minería, ¿eh? Voy a poner esto aquí. Y vamos a guardar en el cofre, vamos a guardar el grass, Cosmic Shard, las pociones y el algodón. ¿Vale? Que no tengo espacio ya para nada, loco. Y la pala. Vale. Ah, sí. A ver. Algo encontraremos. Algo encontraré, ¿eh? Nada. ¡Ey! ¿Qué hay aquí? Dios, este árbol es tocho. ¿Qué me ha dado? Una colmena. Recurso. ¿Pero recurso para qué? Que me muero. Ah, me muero. Dios mío, lo que comes, cabrón. Vale. Cofrecito. Vale, full dinero. ¡Eh! Esto es una verja. Una verja no, una... ¿Cerca? ¿Cómo se dice? ¡Eh, un bicho! Ole. Vale, comida. Vaya, gracias. Es que, tío, a veces no me salen las palabras en español, ¿sabes?
Demasiados años en Oxford. Debería ponerme a hacer tablones. Uf. Vale, debería ponerme a hacer tablones, ¿no? Los necesito. Vale, vamos a hacer tablones. Plank, 63. Pues ponte a hacer esto y tú haces el resto. Y necesito el más sonriese para trabajar la piedra. ¿Qué se podrá hacer? ¿Me faltan? Vale. Los tengo ya. Vamos a hacer el más sonriese. Voy a hacerlo aquí. Ah, mira. Con los guijarras podemos hacer piedras, chicos. ¡Eh! No, vender todo. Venderlo todo. Guijarro, hay que vender tablones. 49 de dinero, ¿eh? Vale, nivel. Desbloquear el gran, el este de grande. Trampas de peces. Colocar cosas te da experiencia, te mueves más rápido. Es que no sé qué darle ahora, ¿eh? Que me renta ahora, loco. Ah, mira, menos 10% de estamina cuando picas recursos. Eso está bien. Gastar menos estamina. Eso está guapo, ¿eh? Para no estar comiendo todo el rato. Vale. ¿Otro blueprint? Loom. Esto creo que es como... Eso es para hacer sedas y cosas de esas, ¿no? Telar, gracias. Un saco. Más dos espacios de inventario. Te como la polla, loco. Vale, qué bueno. Telar, eso es. Es para utilizar el algodón. Y quizá la hierba también, ¿eh? Dinero. No. Hostia, se han hecho todos los tablones ya. Vale, podemos hacer el loom. A ver. Vamos a ponerlo por aquí abajo, ¿no? A ver. Puedes hacer tela, cloth. Y puedes hacer otro satchel con cuatro telas. Uy, de puta madre. Yo tenía más aquí. Mira, aquí tenía dos más. Incrementar. Y aquí podemos guardar el grass. Esto que no sé para qué sirve todavía. Necesito guijarros, 6 de 8. Dame, vale, dame más. Ok, puedo venderlos ahora, ¿eh? Puedo vender todo esto y puedo vender todo esto. Ok. Y puedo vender también las berries. Toma ya. 100 monedas. Ok. Pues vamos a comprar, ¿no? Más terrenos. A ver qué más encontramos. Se va. Claro, no es que el mundo se genere. Es que el mundo está ahí, solo que está cubierto, ¿entendéis? Tú lo que vas es despejando la niebla. Bandera. Esto es un molino, ¿no? 1000. Se ve más grande que el Forager. Lo parece, ¿eh? En verdad lo parece, a ver. 1000. Produce harina y alimento para animales. Debe ser colocado al lado de un cuerpo con agua. Ah, al lado de agua. Hostia, pero no hemos encontrado agua todavía. No he encontrado agua todavía.
Vale. ¿Opinión del juego? No, no, sí, esto es la demo, ¿eh? Fíjate todo lo que llevamos y es la demo, nada más. El juego completo, ¿cómo será? También me da duda de hasta dónde llegarás en el juego. O sea, ¿verdad? ¿Llegarás a un punto tecnológico? ¿Sabes? Porque en el Forager empezabas igual y acabas con rayos láseres y drones y de todo. Babosa. Ole. ¡Eh! ¡Una baba! Vale, escúchame. ¿Cómo pillo eso? Hay que hacer... Voy a pillar esto. ¿Cuánto cuesta ese grande? Lo va a hacer ya. Vale. Y aquí pues pongo la tela, yo qué sé, tío. Dame la baba esa. Ahí está. Slime. Ok, voy a dejarlo por aquí, el slime. Y las zanahorias también, igual valen para algo, eh. Voy a dejar también... No, el grass estaba en el otro lado, ¿no? Estaba en este otro. El grass. Dame el algodón, hazme otra tela. Vale. Ah, sí, sí, me va a hacer la bolsa, pero me falta todavía. Una flor. Que quiero encontrar agua. Puedes hacer guijarros. Olla de cocina. Me puedo hacer esto, una olla de cocina. Voy a ponerla aquí. Me gustaría ponerla aquí, pero aquí entorpece que flipas, ¿no? Me da igual, queda bonita aquí. Puedo hacer pan. Claro, con la harina que saque del molino. Joder, este juego es una fumada. Tú muerto. Ahí. Puedo hacer pebles con piedra. Ah, claro. Conviertes la piedra en guijarros y los guijarros en piedra. Ok, dame la tela. ¿Dónde está la tela? Aquí. Me puedo hacer una bolsa extra. Dale. Vale, ¿qué me pide el otro nivel? 40 monedas y 30 piedras. Eso es facilísimo, ¿no? Vale, vamos a farmearlo. El agua tiene pinta de que está aquí abajo, ¿eh? Porque es un terreno mucho más bajo. Coño, el slime. ¿Cómo toca My Little Universe? Mañana, tío. Mañana en el canal. Y bienvenido, por cierto. Quiero wit. Gracias por estar aquí. Arbolito. Gente, este juego es un vicio. No puedo parar, ¿eh? Llevamos 40 minutos, no puedo parar. ¡Eh! ¡El satchel! ¿Me puedo hacer otro? Ah, no puedo. Ok, necesitamos dinero. ¿Qué vendo? Setas y guijarros. Vale, tengo para vender setas y guijarros. Y ahora piedras también. Vallas, vale, ok. Vallas y más setas tengo que vender. Hay que seguir las quests, para poder sacar pasta. Ok, tengo esto. Otra seta. Ok. ¡Ay, hostia! Me ha quitado un corazón.
Y ahora puedo vender esto también, ¿no? Puedo hacer así, pum, pum. Y ahora puedo desbloquear el último nivel de la tienda. Tienda nivel 3. Y me pagan más, ¿no? Flores. Me pide 13 flores, 10 guijarros y setas. Guijarros y setas. Esas son piedras. Vale, voy a terminar por aquí abajo. Quiero ver si encuentro el agua, ¿eh? Esto es trigo. Creo. Más algodón. ¿Tengo niveles? No. ¿Qué necesitaba? A guijarros y setas. Hostia, eso es duro, conseguir. Coño, con el slime, fuera de aquí, coño. Quiero ver ya. Fuera. Vale, más setas. Oye, ¿y mi mochila? Ah, tengo un montón de cosas. Ahora subo de nivel y no me hace falta comer. Más guijarritos. Me confundo con las herramientas, tío. Vale, más guijarros por aquí. Por favor, Gerier. Un poquito de esto. La piedra la puedes convertir en guijarros. Ya, pero es que no quiero. Quiero guardar la piedra que tengo, ¿sabes? Prefiero recolectar. Vale, más de esto aquí. Que además gano experiencia recolectando. O sea, está bastante bien. Esto puedo... Podemos hacer de estos. Me harán falta seguramente. ¿Y ese slime cómo ha llegado ahí? Me faltan 4 setas, por favor. Zeta. Zeta. Voy a subir de nivel. Para no tener que comer. Aunque me veo que... Nada, tengo que comer. Esto por aquí. Otra seta. La última. Ahí está. Pídala, coño. Ahí está. Vale, puedo vender todo. Y puedo vender todo. Y tengo 80 de pasta. Y puedo vender esto también. Vale, ¿qué tenemos nuevo por aquí? 1% de probabilidad de obtener una moneda cuando... Hostia, cuando recolectas cosas. Una moneda cuando vendes un objeto. 4 espacios de inventario. Chicos, es que esto no parece una demo, parece el juego completo. No tiene sentido. Un pozo. A ver. Voy a ponerlo aquí. Ah, va generando agua solo. Vale, tengo el inventario petado ya. ¿Qué puedo dejar aquí? Vale, el slime. Puedo dejar las flores, las zanahorias. Y la pala no vale para nada, tío. Voy a dejarla ahí también. Ah, no puedo, no me deja. Voy a dejar el trigo. Y el grass lo tenía aquí. Ya está. Cojonudo, ¿no? Vale, aún tengo pasta. Puedo seguir desbloqueando cosas. Esta es grande, vale 30. Ole. Vale, necesito macetas y arbustitos. Esto. Necesito esto. Y setas. Un puto slime. Tira vaya. Bueno. Arbustillos, ven. Todos. Me falta una seta, ¿eh? Hostia, empieza a haber muchos slimes ya. Me están invadiendo.
faltaba. Vale, puedo vender todo esto, puedo vender todo esto. Los guijarros también los puedo vender. Y seguimos explorando para abajo. Quiero ver qué hay abajo, tío. Es que quiero llegar al agua, ¿eh? ¿Esto? ¿22 tablones, 10 lingotes de bronce y 10 cuerdas? Joder. ¿Qué es esta fumada, tío? ¿Qué es esto? Un puente. Braseros. Nah, gente, esto es una locura, ¿eh? No vamos a terminar la demo hoy. No terminamos la demo hoy ni locos. Esto es una fumada, ¿eh? ¿Cuánta piedra tengo? Tengo muy poquita piedra. Sí, sí, es que parece el juego completo, tío. Esto parece el juego completo, esto no es una demo. ¿Caen rayos por ahí? ¿Qué me pasa? Voy muy lento. Ah, claro. Uy, te entran muy rápido. Puedo vender todas las piedras. Me gusta lo de que puedas vender. Me gusta bastante eso, tío. Te facilita mucho las cosas. Me falta arbustitos. ¡Ey! Semillas de trigo. Ping, ¿puedo plantar? Pero me haría falta una azada, supongo, ¿no? Highstack, ¿esto qué es? ¿Convierte la hierba? ¿En qué? ¿En qué la convierte? ¿Y esto qué es? Ah. La pala no vale para eso, no, tiene que ser la azada, supongo. Hierba, gracias de hierba, ¿no? ¿O me estoy equivocando? Lo convierte en heno. Para alimentar animales, puede ser. Vale. Será para alimentar animales, ¿no? Vale, maderita. Pilla, 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 pilla. Y este árbol gigante de aquí. Coño, me ha dado un montón de panales de abejas. Vale, de esto tengo todo. De esto también, ole. Saco más dinero. ¡159! Vamos a expandirnos como desgraciados. Lo que, ¿hacia dónde? ¿Hacia abajo? Gente, ¿vamos hacia abajo? Sí, ¿no? No, por ahí no es. Eso está cerrado todo. Joder, no encuentro ningún camino, tío. No encuentro ningún camino, está todo cerrado. ¿Qué pasa, lanza? ¿Dinero? ¿Semillas de trigo? Panales estos. Voy a dejar esto aquí. Y poco más, ¿no?
Tengo puntito de level up. Vamos a subir de nivel. Que así no tengo que comer. Ahí está, cojonudo. Una moneda cuando vendes ítems. Esto es una locura, ¿eh? O cuatro espacios de inventario. Una moneda cuando vendo, ¿no? Mira, agüita. Agüita. Entonces, si pillo ahora... Si hago uno y vendo, ¿me va a dar una moneda por cada objeto que vendo? O sea, ¿gano el doble? Creo que sí. Gano el, o sea, gano una moneda más. 47. Sí que gano una moneda más, sí. ...165, mamacita. No, Geray, no lo he probado, tío. Pero gracias por recordármelo. Le echaré un vistazo ahora, ¿vale? Cuando acabe aquí. Mira, vaya... Vale, quiero gastar dinero, quiero gastar dinero. Quiero ir por aquí. Coño, panales de abejas. Oye, pero no voy a llegar al agua nunca. Me han engañado, no voy a llegar al agua jamás. Estaría bien poder abrir el mapa, tío. ¿Sabes? Estaría bien poder abrir el mapa y verlo. A ver cuán grande es y demás. A ver, vamos a hacer esto. Un beehive de estos. Voy a ponerlo por aquí apartado, ¿no? Ah, te va dando miel. Claro que te va a dar, coño. Momento, quiero ver lo del heno ese también. Vamos a pillar hierbas. Sácalo, coño. Ah, no me deja sacarlo, ya está. Voy a ponerlo aquí. Por la cara. ¿Qué es eso? Ah, balas de heno, ¿no? Son balas de heno. Pero supongo que es para que será para alimentar animales. 83 dineros, chicos. Vamos a ir por aquí a ver. Oye, me parece una fumada que la demo sea tan grande. Bala de heno. Esto es una bala de heno. ¿Qué coño es eso? Joder, me pide cristal, un pez. Mira, ya está listo. ¡Ah, se ha roto ya! Cuatro highs. Es un recurso con el que hace las balas de heno, ¿no? Vale, voy a guardar el agua. Voy a guardar esto aquí también. Fardo de paja. Ah, es un fardo de paja. Ya salió el listo aquí de turno, ¿no? Tópica. Es que mira, es muy grande el mapa. Voy a dejarlo por aquí, chicos. Quería terminar la demo, pero es infinita. Mira, miel. Honey. ¿Se puede comer? Te la puedes comer. Te da 20 de comida. Voy a dejarlo por aquí. Gente, me ha encantado, ¿eh? Como demo es una pasada. Jugadla. ¿Vale? Parece que esto te va a dar unas cuantas horas
bastante bien invertidas. Es un juegazo, ¿eh? Me ha parecido un juegazo. Coge lo mejor de Forager, lo expande y lo hace a su manera y es precioso. Es un vicio, la música es maravillosa y parece que es más grande que el Forager, ¿eh? Por lo que veo, parece más grande que el Forager. Porque como esto sea aún más grande, haya más mazmorras, haya voces y no sé, pues esto es una locura de videojuego. Me ha flipado. Déjate un like, ¿vale? Estoy grabando para YouTube. Recuerda venir a Twitch todas las tardes, noches. Solo jugamos indies, solo se juegan indies en Twitch. Y poco más. Suscríbete, coño.